El Hospital Universitario 12 de Octubre es uno de los centros sanitarios más avanzados y de mayor capacidad asistencial, docente e investigadora de la Comunidad de Madrid y de toda España. Solo así se pueden conseguir cifras anuales de actividad al alcance de muy pocos centros. Cerca de 500.000 de urgencias, 50.000 ingresos, 1.000.000 de consultas y más de 40.000 intervenciones, incluyendo todo tipo de trasplantes de órganos sólidos. Toda esta actividad se desarrolla en tres edificios principales: la Residencia General, el Hospital Materno-Infantil y el Centro de Actividades Ambulatorias. A estos se añaden el edificio de Oncología y de Urgencias Generales, recientemente reformado, así como dos helipuertos. Cuenta con un pabellón docente para formación pregrado en Medicina y Enfermería, en asociación con varias universidades públicas y privadas, como la Universidad Complutense de Madrid. El 12 de octubre apuesta también por una atención personalizada e integral centrada en el paciente. Para ello, y de acuerdo con la estrategia de humanización de la asistencia, la dirección del hospital junto con la iniciativa privada han puesto en marcha novedosas iniciativas para mejorar y humanizar la asistencia de los pacientes. Como hospital universitario, el Hospital 12 de Octubre forma a casi 700 residentes de un total de 49 especialidades diferentes. Lidera el ranking de los hospitales más solicitados de España en las adjudicaciones de plazas MIR, siendo el centro con mayor número de especialistas en formación, situados entre los 100 primeros puestos en el año 2020. El hospital cuenta con diferentes recursos formativos, entre los que destaca el Centro de Formación y Simulación Avanzada. Construido en 2019, cuenta con varias salas de simulación de alta fidelidad para paciente crítico, salas de habilidades técnicas y quirúrgicas y 6 salas de ECOE. Todo ello lo convierte en una herramienta de formación de residentes moderna y adaptada a los tiempos actuales. Desde el año 2020, la Comisión de Docencia cuenta además con una aplicación móvil de formación sanitaria especializada para la gestión de la docencia, que te permitirá acceder a toda tu actividad formativa como residente y a tu evaluación de una manera fácil y accesible. Otro punto clave para la formación en el 12 de octubre es el Instituto de Investigación I+12, estando actualmente a la cabeza dentro de la Comunidad de Madrid en publicaciones y actividad investigadora. La necesidad de mantener esta posición de liderazgo hizo que la Comunidad de Madrid decidiera iniciar en 2004 un proceso de renovación del hospital. Cuenta actualmente con edificios más modernos, como el Centro de Actividades Ambulatorias, inaugurado en 2011, y culminará con la construcción del nuevo edificio de hospitalización, con amplias habitaciones para pacientes y familiares y con nuevos quirófanos y equipos de última generación. Esta oferta formativa, sumada al alto volumen asistencial y a sus profesionales altamente capacitados, convierten al Hospital 12 de Octubre en un centro de referencia en la formación de especialistas en toda España. Aquí podrás formarte como un profesional altamente cualificado gracias a su amplia capacidad asistencial, docente e investigadora, centrada en el paciente y comprometida con la excelencia. ¡Te esperamos!